Bienvenidos mis apreciados hermanos y hermanas a un nuevo camino de aprendizaje en Cristo. Iniciamos nuestro tercer trimestre y una nueva lección de escuela sabática titulada El Libro de Marcos. Conoceremos apasionantes relatos de la vida de Jesús y el Evangelio de Salvación a la luz del Espíritu de Profecía con las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos, amigos y familiares, para que muchas personas puedan conocer de ese amor incondicional de nuestro Dios. Agradecemos sus comentarios. Estamos prestos a leerles y a estar en contacto con ustedes. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque cada día nos demuestras tu inmenso amor. En este nuevo estudio de esta nueva lección, pedimos tu dirección y tu compañía, que podamos ser iluminados con la sabiduría necesaria para entender y comprender el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 29 de junio, el comienzo del Evangelio. ¿Por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Pablo, un Juan y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Unos se espacian considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en conjunto armonioso. Consejos para los maestros, página 418. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana, y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre, cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Los Hechos de los Apóstoles, página 135. Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros con tanta frecuencia, asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles, página 137. La vida cristiana es más de lo que muchos se la presentan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos, se requieren hombres y no seres débiles. Los que anhelan éxito en el servicio misionero deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanda respuesta para aplacar la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir al mal. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. El Ministerio de Curación, página 397. Domingo 30 de junio,
el misionero fracasado. Pablo juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Los Hechos de los Apóstoles, página 138. Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo deben trabajar fervientemente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación, como cristianos, tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Si este no es nuestro interés, si rehusamos dar a Dios el servicio del corazón y la vida, le robamos al negarle nuestro tiempo, dinero, esfuerzo e influencia. Al dejar de beneficiar a nuestros semejantes, robamos a Dios la gloria que obtendría por la conversión de la gente. Empiecen en casa, en su propia familia, en su propio vecindario, entre sus propios amigos, los que desean trabajar para Dios. Allí encontrarán un campo misionero favorable. Esta obra misionera será una prueba de su habilidad o incapacidad para servir en un campo más amplio. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 426 y 427. Cristo y el crucificado debería llegar a ser el tema de nuestros pensamientos. Debería despertar las más profundas emociones de nuestra alma. Los verdaderos seguidores de Cristo aprecian la gran salvación que Él logró para ellos, y dondequiera que Él los guíe, ellos lo seguirán. Lo considerarán un privilegio llevar cualquier carga que Cristo pueda colocar sobre ellos. Es solo por medio de la cruz como podemos estimar el valor del alma humana. Es tan grande el valor de los hombres por quienes Cristo murió que el Padre está satisfecho con el precio infinito que Él paga por la salvación del hombre al entregar a su propio Hijo para morir por su redención. ¡Qué obra responsable la de unirse con el Redentor del mundo en la salvación de los hombres! Esta tarea requiere abnegación, sacrificio y benevolencia, perseverancia, valentía y fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 560 y 561. Lunes 1 de julio, una segunda oportunidad. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan áspera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, página 164. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos.
leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso, comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo, e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente, como sabio y amado ayudador del apóstol. Los Hechos de los Apóstoles, página 363. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Profetas y Reyes, página 196. Martes 2 de julio, el mensajero. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos en la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este amor y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor! ¡Cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Consejos sobre la salud, página 222. Dios le había prometido a Juan darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta fue señal dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Juan extendió la mano señalando a Jesús y en alta voz exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el Maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Primeros Escritos, páginas 153 y 154. Como pueblo, debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza. En todos los territorios, de lejos y de cerca, se llamará a hombres de detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y que más distraen la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios, se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra.
Los hombres sabrán qué es la verdad. La obra avanzará cada vez más y los notables acontecimientos de la provincia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria. Cada día con Dios. Página 193. Miércoles 3 de julio. El bautismo de Jesús. Cuando Cristo, después de su bautismo, se arrodilló a la orilla del Jordán y los cielos se abrieron, entonces el Espíritu descendió en forma de una paloma que brillaba como el oro bruñido, y lo rodeó con su gloria, y se oyó la voz de Dios desde lo alto del cielo que proclamaba: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. La oración de Jesús en favor de la humanidad abrió las puertas del cielo, y el Padre respondió, aceptando la petición en beneficio de la raza caída. Jesús oró como nuestro sustituto y fiador, y ahora la familia humana puede tener acceso al Padre por los méritos de su Hijo amado. Nuestra tierra, debido a la transgresión, había sido cortada del continente celestial, y cesó la comunicación entre los seres humanos y el Creador. Pero se abrió una vía de acceso para que pudiéramos regresar a la casa del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los portales del cielo fueron abiertos de par en par, y el fulgor del trono de Dios brilla en el corazón de aquellos que lo aman, aun cuando tengan que seguir morando en este mundo maldecido por el pecado. La luz que rodeó al divino Hijo de Dios brillará sobre el camino de todos los que sigan sus pasos. No hay motivo para el desánimo. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Mi vida hoy, página 264. La oración de Cristo pronunciada a orilla del Jordán incluye a cada uno de los que creían en Él. La promesa de que es acepto en el amado es para usted. Aférrese de ella con una fe inconmovible. Dios dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esto significa que Cristo ha abierto un camino a través de la sombra oscura que Satanás ha arrojado sobre su senda, por el cual usted puede llegar al trono de Dios infinito. Él se ha asido de una fuerza todopoderosa y usted ha sido aceptado en el amado. Exaltada Jesús, página 103. Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. Buscaba fortaleza para hacer frente al enemigo, para la seguridad de que recibiría gracia para llevar a cabo todo lo que había emprendido en favor de la humanidad. Él fue alimentado con el pan de vida. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás, y su alma fue alimentada con el pan de vida, así como serán alimentados hoy aquellas almas tentadas que van a Dios en busca de ayuda. No sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de ayuno. Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. En esa angustiosa prueba, cuando el hambre lo apremiaba sobremanera, no permitió que el prematuro ejercicio de su poder disminuyera en lo más mínimo la prueba que le había sido asignada. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1056. Jueves 4 de julio. El Evangelio según Jesús. El mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Daniel 9:25. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 d.C. Según la profecía,
Este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido, en el año 27 de nuestra era. Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. La maravillosa gracia de Dios, página 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías. En las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ¿veis aquí el Dios vuestro? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura: el deseado de todas las gentes, página 442 y 443. El Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad, pues ¿en qué otra forma podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? Debe estudiarse la Biblia no solo por las doctrinas que enseña, sino por sus lecciones prácticas. Nunca debierais ser sorprendidos, nunca debierais estar sin vuestra armadura puesta. Estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamamiento del deber. Aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad. Sed versados en las profecías, familiarizados con las lecciones de Cristo. No confiéis en argumentos bien preparados. Un argumento solo no es suficiente. Debéis buscar a Dios puestos de rodillas. Debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su Espíritu. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 997 y 998. Viernes 5 de julio, para estudiar y meditar. Hechos de los Apóstoles, Heraldos del Evangelio, página 135. Enviados así por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Cipro. Así empezaron los apóstoles su primera gira misionera. Chipre era uno de los lugares a los cuales los creyentes habían huido de Jerusalén por causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, y era desde Chipre de donde habían ido ciertos hombres de Antioquía anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Bernabé mismo era natural de Cipro, y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron este país isleño. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana, y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del evangelio, y estas potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad.
Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que había venido a dar. Y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron con sus funestas sugestiones de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. Así el enemigo caído trabaja, siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia, que si se convirtieran podrían prestar eficaz servicio a la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando al derredor, buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Para los que creen, Cristo es un fundamento seguro. Sobre esta piedra viva pueden edificar igualmente judíos, gentiles y todas las personas que le busquen. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Este es un hecho claramente reconocido por Pablo mismo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje de esperanza, un evangelio lleno de mensajes que nos ayudarán a comprender con mayor auge el amor de Dios hacia la raza humana. Somos agradecidos porque tenemos esperanza y porque hemos aprendido un poco más de la vida y ministerio de personas entregadas a la obra de Jesús y que nos motivan a que en la actualidad nosotros podamos hacer lo mismo. Bendice, oh Dios, a cada persona que ha escuchado este mensaje, sus familias, sus pedidos de oración, por los momentos difíciles que puedan estar pasando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.